la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, queremos enviaros un fuerte abrazo y deciros que cuando todo esto termine, te estaremos esperando con los brazos abiertos para enseñarte los rincones, sendas, paisajes y miradores más especiales de la naturaleza de Castilla y León. Te acercaremos las especies de flora y fauna que habitan en nuestros espacios protegidos. A través de la red de casas del parque y centros temáticos de Hoces del Duratón, Sepúlveda, Segovia, Acebal de Garagüeta, Arévalo, Torre Arévalo, Soria, Casa de la Madera, Comunero de Revenga, Burgos. Habla del Bosque del Amogable, Pinar Grande, Soria, Casa del Cangrejo, Herrera de Pisuerga, Palencia, Babia y Luna, Río Lago de Babia, León, Riberas de Castronuño, Vega del Duero, Castronuño, Valladolid, El Torreón, Puebla de Lillo, León, Cañón del Río Lobos, Ucero, Soria, La Fonsella, Oseja de Sajambre, León, Montaña Palentina, Cervera de Pisuerga, Palencia, Arribes del Duero, Fermoselle, Zamora, Lobo Ibérico, Félix Rodríguez de la Fuente, Robledo de Sanabria, Zamora, Hoces del Río Riaza, Montejo de la Vega de la Serrezuela, Segovia, El Risquillo, Guisando, Ávila, Las Médulas, Carucedo, León, Pinos Cimeros, Hoyos del Espino, Ávila, Monte Santiago, del Verano, Burgos, La Nava y Campos, Fuentes de Nava, Palencia, Lago de Sanabria, Rabanillo, Zamora, Lagunas Glaciares de Neila, Neila, Burgos, Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, Vinuesa, Soria, Las Matuecas, Sierra de Francia, La Alberca, Salamanca, Ojo Guareña, Quintanilla del Rebollar, Burgos, Sabinar, Muriel de la Fuente, Soria, La Metrópoli Verde, San Sadornil, Burgos, Huerta de San Salvador, Oña, Burgos, Arribes del Duero, Sobradillo, Salamanca, Valle de Iruelas, Las Cruceras, Ávila, Urogallo, Caboalles de Arriba, León, El Palomar, Villafáfila, Zamora, Valdeburón, Larrio, León, Águila Imperial, Pedraza, Segovia, Valle del Porma, Puebla de Lillo, León, donde todos los educadores ambientales conocen al dedillo las características del espacio natural. Y te ofrecerán y aconsejarán las mejores alternativas para disfrutar de la privilegiada naturaleza que tenemos. No lo dudes, la naturaleza de Castilla y León siempre te esperará.